you <music> Bienvenidos, amigas, amigos televidentes. Tenemos la presencia del señor Eduardo Tapia, técnico del Centro de Emprendimientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, con quien vamos a dialogar sobre la actividad que cumple en esta área dentro del de municipio gironense. Bienvenido, eh, entiendes qué es. La función, ¿Cuál es la función que cumple el Centro de Emprendimientos dentro de la municipalidad del Cantón de Girón? Eh, buenas noches, Eloy, buenas noches, eh, estimados televidentes de Girón y, y de todos los que nos están viendo ¿no, alrededor del, del mundo. Bien, eh, la función del Centro de Emprendimientos es un proyecto que ha llevado el señor eh, alcalde José Miguel. Eh, hemos conversado desde el año 2014, ¿no? para llevar a cabo algunas iniciativas dentro de, de lo que es eh, el valor público y de lo que es la cultura de emprendimientos del Cantón Girón. Dentro de, de estos dos aspectos ¿no? Está muy, es muy importante recalcar la capacitación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es importante tener un concepto para poder eh, ejercer la praxis. ¿no? Entonces el centro de emprendimiento se ha reactivado con este interés. Hemos llevado a cabo algunos proyectos desde que desde las ferias que se han venido interviniendo en, en, el, en el, las fiestas de, de Girón y también eh, algunos proyectos con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, como es el proyecto Hilando el Desarrollo. Eh, dentro de esto es muy importante que algunos emprendedores, trabajadores de Girón, eh, entren al, al tema de, de contratación pública. También eh, hemos avanzado en un, en un proyecto de liderazgo y fortalecimiento organizacional que se ha trabajado con los líderes comunitarios y también con la ciudadanía en general. Han participado y nos han mostrado algunos proyectos también que, que los estamos dando un seguimiento, ¿no? como es el tema del café, el tema del almidón de Achira que estamos trabajando conjuntamente con el Magap. Y ahora en estos días estamos trabajando un tema de artesanías. En, dentro del tema de las artesanías es muy importante también el dibujo y el diseño, que también se va a abrir un segundo espacio. Ahora estamos con el tema de, de artesanías menores, cosas, manualidades, y luego ingresaremos al tema de, de la, del dibujo y del diseño para que se puede potenciar este, este, este bien que tiene, ¿no? este, este bien intangible que tiene, bien intangible y tangible que tiene la, los artesanos de Girón. Ahora, cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía en cuanto a las actividades que se desarrollan, que se siguen desarrollando en cuanto a capacitaciones y también a exposiciones. Yeah. Bien, dentro del proyecto del compañero José Miguel está la Escuela de Artes y Oficios, no. Dentro de este proyecto, la Escuela de Artes y Oficios se ha lanzado un programa, un plan de capacitación en estos temas, no, para artesanos, para los eh, la gastronomía y también para la, la parte de la, de la, del fortalecimiento organizacional. Ha tenido una gran aceptación el proyecto, hemos tenido alrededor de unos 40 personas, una media de 40 personas por taller, en algunos casos más. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que hay aceptación, ¿no? A veces el local nos queda muy corto, ¿no? para poder eh, tener a más gente, pero nosotros con mucho gusto hemos estado llevando a cabo estos talleres eh, con el fin de poder plasmar, o sea, no de quedarnos en una simple capacitación, sino de poder mostrar una feria, si es posible, una feria eh, perenne, itinerante, por todo el cantón, que, que bueno, ahora no, no no se podría avanzar mucho esa información, pero estaremos dando a la luz del día muchos de, estas, de estos planes que se vienen llevando a cabo. Eh, Uno de estos ya eh, sale a la luz ¿no? en el 3 de, de octubre, que es el proyecto con lo que se está trabajando conjuntamente con el cuerpo de bomberos. Entonces, estos proyectos, para nosotros es muy importante eh, la, el valor público que le dé la ciudadanía, todo lo que valore la ciudadanía y sobre todo el turista, y que deje réditos y que se instaure una cultura de emprendimientos y a su vez pueda tener un impacto de desarrollo económico, desarrollo social y también de un, de un desarrollo sostenible que, es, que sea capaz de mantenerse en el tiempo y de, de no sobreexplotarse, ¿no? como tenemos los atractivos del chorro y eso, y tener algo, una, una medida consciente de, del avance que queremos para Girón. Eh, como usted adelantaba un tanto, la programación que en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, del de Festival Atlético 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015, la Municipalidad por segundo año va a también a participar, pero con una actividad paralelo a lo que es la práctica deportiva. Será la segunda feria gastronómica y el segundo concurso del helado de palo. ¿Qué es lo que, cómo se está preparando el municipio para este festival gastronómico, Eduardo. Bien, anteriormente ya se vino trabajando el primer festival ¿no? que tuvo sus, sus su experiencia, ¿no? Entonces para este, para este para esta edición, para este año, nosotros hemos llevado a cabo los talleres, ¿no es cierto? Para tener eh, la gente o las personas que deseen participar de una manera ya un poco más eh, capacitada en el tema de atención al cliente, hospitalidad, eh, seguridad alimentaria, que es bueno también que, que la gente consuma un producto de calidad, no, un producto que sea elaborado con todas las normas de que los parámetros. Entonces nosotros como municipio el compañero José Miguel ha estado muy, muy atento y muy presto para esto de las ferias que lo que más nos interesa a nosotros es que Girón se convierta en un polo turístico, ¿no es cierto? En un polo turístico y que lleve todos toda esta estos festivales a, a, al, al máximo nivel de como, como país nosotros tenemos una, una y convertirlo en una potencia turística, Ese es, esa es la, la meta, ¿no es cierto?, de como ecuatorianos. Entonces nosotros hemos partido de estos talleres, de la capacitación, de tener a, a la gente activa, ¿no es cierto?, en el tema de elaboración, creatividad, se va a, a, a dotar de las carpas, de los mandiles, eh, y también se va a, 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 a premiar a los tres primeros puestos. porque digo tres primeros puestos? Porque el primero es el sabor. El segundo es la creatividad y, y, la, y, la, y el tercer primer puesto es eh, la originalidad del producto, ¿no es cierto? A partir de, de, los, de los elementos que tenemos aquí en Girón, las frutas, los el almidón y muchas cosas más. Ya. Yeah. Y va a haber suficiente suficientes alimentos para las personas. El otro año se terminó se todo. Terminó, todas sí. las personas eh, vendieron todos su, sus productos, helados y comida. Y ahora hay que pre, prever esa situación. Claro. Siempre ha sido Girón conocido como un pueblo hospitalario, donde que toda la gente dice, vas a Girón, te dan de comer bien. O sea, eso ha sido por... Eh, mi abuela es eh, de aquí, de Girón, entonces tenemos esa... Eso en la sangre, ¿no?, de la hospitalidad. Entonces, para esto hemos previsto hacer eh, dos hileras. La primera hilera es de la comida, ¿no es cierto?, desde un boloncito hasta un plato de cocina de autor, desde un, un helado hasta un postre, por ejemplo, en la otra hilera. Y también queremos, eh, algo que no se incluyó en el, en el afiche es el tema de la artesanía. También va a haber un espacio para las artesanías porque nos estamos eh, nosotros creemos que el deporte la cultura el ocio y el trabajo van de la mano no o sea mientras nosotros trabajamos vienen los turistas y disfrutan de nuestro de nuestros de nuestras artes bueno no, no nos queda más sino que invitar a las personas a que se vayan preparando para la actividad física y también para compartir un día entre amigos, entre familia, entre personas que van a venir de seguros, de otros lugares, para disfrutar, disfrutar de todas uh -huh. las actividades que usted ha mencionado: uh, deporte, cultura, tradición, gastronomía. Exacto. Entonces, eso, estimado Eloy, estimados. De ecuatorianos no sería y, y turistas en general no Girón les espera con todos los atractivos turísticos y con un personal idóneo para recibirlos de la mejor manera y llevar este festival al nivel que se necesita para convertirnos en una potencia turística y un polo de desarrollo sostenible y sustentable. Bueno, esto el 3 de octubre, sábado 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana en eh, el en las inmediaciones del de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, en la explanada, atrás del Salón del Pueblo. Todos estos espacios van a estar adecuados eh, con todas las medidas de seguridad y cualquier otra situación que en los próximos días iremos dándoles a conocer para que compartamos este día que es el octavo campo. El, los 8K de selección del campo Traviesa Bomberos Girón 2015. Es Muchas gracias. Más que... Eso compañeros, los esperamos, los esperamos con toda la, la buena energía que tiene la gente, con toda esta ilusión que se ha preparado, con toda esta, esta fuerza y la variedad que va a haber. Los esperamos y esperemos sorprenderlos también. Muchas gracias, que tengan una bonita noche. Gracias, aquí hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de Noti Girón.